Ciudad de México se registra un nuevo atentado con explosivos contra un banco en la delegación Milpalta. Las autoridades encontraron 4 latas de gas butano. No hay heridos, solo daños materiales. Es el 4º estallido del mes en cajeros automáticos. En Primera Noticias, el subprocurador del Distrito Federal, Genaro Vázquez, dice que todavía ningún grupo se ha reivindicado el ataque, pero ya se tiene definido el modus operandi de los bombarderos. Hemos ya recuperado algunas imágenes de sujetos que están colocando el artefacto en el interior. Son células de 2 o 3 personas. ¿Ningún retrato hablado, cuando menos? No, retrato hablado no. Con los votos del PRI, PAN y Verde, el Pleno del Senado ratifica a Arturo Chávez Chávez al frente de la PGR. Al comparecer por más de 7 horas ante la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, propone desaparecer las 2022 policías municipales que hay en el país. Con el objetivo de alinear, articular y eficientar las capacidades institucionales. El secretario de Hacienda advierte que el gobierno federal no tiene un plan alternativo en caso de que el Congreso no apruebe el paquete económico para 2010. La Comisión Nacional de Derechos Humanos alerta que más de 5.600 indocumentados han muerto en los últimos 15 años desde que Estados Unidos implementó el programa Guardián en la frontera con México. Asegura que en promedio un migrante fallece cada día. El riesgo de morir era 1.5 veces más alto en el 2009 que en 2004 y 17 veces más que en el 1998. Pumas derrota por 4-0 al Real España de Honduras en la Liga de Campeones de la CONCACAF. El domingo los universitarios se enfrentarán a las...